Bueno, ya empieza la temporada de Marbella, aunque en Marbella siempre es buena temporada, todos los días del año, por eso Marbella tiene ese renombre por su clima, su gente, todos los atractivos y bueno, qué mejor que haya vivido tantas cosas bonitas e interesantes como Alfonso Joneloy, su familia entrañable y maravillosa. Pero vamos a hablar, no vamos a entrar en el deporte, porque si hay una persona deportista, es él, que nos ha mostrado siempre esas travesías a nado, que el año pasado lo pudimos entrevistar, cuando finalizó ahí su travesía en Puerto Banús y que bueno, nos encantó, ¿no?, poderlo entrevistar y bueno, de ver que son personas tan deportistas y tan cercana a la gente como es él. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría de poderte entrevistar hoy en este día tan maravilloso que recién ha comenzado la primavera y nos gusta hablar de deporte. Contigo íbamos a hablar de deporte porque, bueno, si yo comencé haciendo esta entrevista hablando pues de lo que es Marbella, ¿no?, que Marbella es un enclave único ya en el mundo entero porque Marbella lo conoce todo el mundo y vosotros siempre habéis sido unos grandes enamorados y que habéis llevado este amor a Marbella a todo el mundo. Pues la verdad es que sí, pero tampoco ha sido mucho esfuerzo, porque es que ya de por sí Marbella ofrece unas cosas que son únicas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues publicitarlo es muy fácil, porque aquí nada más hay que venir para ver lo que tenemos. Yo cuando he hablado con directores de los hoteles del Marbella Club, que es donde estamos, para que la gente se ubique, que estamos justamente aquí en Marbella Club, en el bis de la playa, hemos hablado con los directores, siempre nos han comentado la cantidad de famosos que han pasado por el Hotel Marbella Club y bueno, por aquí en las playas habrás visto de todo, ¿no, Alfonso? Pues sí, y luego mira, esto te voy a regalar, os voy a regalar un libro que se ha hecho el año pasado sobre toda la gente, muy buen libro sobre el Marbella Club, con unas fotos inéditas que ni siquiera yo las conocía. Verdaderamente, luego te lo voy a dar para que lo veas. Sí, no sé, eso ha sido una cosa pues que hay que leerlo, porque se ha dicho mucho de Marbella, se ha escrito mucho de Marbella, y no voy a decir nada nuevo, pero vamos, te quiero decir que ha pasado de todo, pero claro, son años que no volverán, como es lógico, pero que han quedado para los anales de la historia, y de hecho ahora mismo pues los propietarios actuales del Marbella Club están vendiendo mucho pues toda esa tradición que ha habido antes, ¿no? Es una de las características también tuyo, Alfonso, que yo quiero destacar, porque es verdad que siempre has sido una persona tan cercana, ¿no?, a todo el mundo en general, ¿no?, que nunca habéis tenido, pues esto, no sé, un desplante con nadie, todo lo contrario, siempre, sobre todo tú que te vemos mucho y comiendo y tal, en sitios normales, que va todo el mundo, y eso me encanta, no sé, eso dice mucho de la persona, claro, también, ¿no? Pero es que no puede ser de otra manera, vamos, no puede ser de otra manera. Y luego más, en mi caso todavía más, pero vamos, te quiero decir que no, yo no hago nada por ser de una forma en especial, es decir, si no somos cercanos, ¿qué vamos a hacer? O sea, bueno, ya hemos hablado de un poquito... ¿Cómo no voy a comer donde come todo el mundo? ¿Entonces dónde voy a comer? Bueno, pues fíjate, Alfonso, que hablábamos también del deporte. Aquí en Marbella también una ciudad, bueno, nombrada la ciudad del deporte, se hace mucho deporte. A ti te encanta el mar, ¿no? ¿Es tu deporte preferido quizás, Alfonso? No, soy muy deportista, siempre lo he sido, y hace 2 años empecé a nadar, porque tenía aquí un apartamento del Marbella Club y tal, y bueno, pues iba a la época de la crisis, y fue un año 2012 terrible, cuando volví de Alemania, y me metí en el agua muy, muy fría, que ya el frío ya lo he superado, y me di cuenta de los beneficios que tiene el agua helada, ¿no? Entonces me gustó tanto, y la sensación y cómo sales y la fuerza que te da, lo importante que es para la mente, para físicamente, para muchas cosas también, que bueno, pues empecé a nadar 50 metros, luego 100, luego 200, y así pues ahora estoy nadando por toda España en aguas muy frías, y luego pues en temporadas de agua un poco más, no caliente porque no me gusta nada, pero más templada, pues lo mismo. Aprovecho ahora que, por ejemplo, pues aquí van a empezar las medusas dentro de nada, y entonces ya eso ya es más complicado. Pero ni siquiera que llevas un traje. No, yo nado sin traje, nado sin traje, sí. Para nada. Los cambios climáticos y tal, es que sea el factor que perjudica más a un profesional lo que es la natación. Totalmente, es decir, lo del cambio climático es una cosa tan, tan grave, y los que tenemos el privilegio de nadar y estar mucho en el mar, te das cuenta que ahora mismo se ven aquí especies que nunca se han visto. Ves medusas de repente 3 metros, ves peces que vienen aquí totalmente desorientados, porque el calentamiento está ocasionando pues un grave problema ecológico a nivel mundial. Ya sabemos todo lo de los polos que se están
descongelando, etcétera. Entonces, pero lo ves, pero también lo ves en tierra, pero en el mar es curioso. El otro día pescando, hasta vimos unas especies que no habíamos visto nunca, es decir, pero que vienen aquí de otras aguas, porque claro, vienen con las corrientes, porque el agua está caliente en los sitios. Entonces hay lenguas que se meten de corrientes heladas, que las aprovechan estos peces que nunca... Mira, aquí se ha visto el otro día una carabela portuguesa, la medusa, que es una carabela mortal, es letal. Puede ser letal, ¿no? Eso no se había visto jamás aquí. ¿Y para qué se han visto ya? Me lo comentó el otro día un amigo mío buzo, y se ven carabelas portuguesas. Entonces, ojo, porque no quiero alarmar a nadie, que se puede bañar todo el mundo y tal. Pero te quiero decir que se ven cosas que no se han visto antes. Aquí, en todas las playas, de todos sitios, que no solamente en Marbella, que vemos las noticias y las vemos, pero claro, que pasa que nada tanto como tú. ¿Cuántas horas máximo has llegado hasta a nadar sin parar? Pues yo creo que 4 horas, una cosa así. ¿Te entrenas todos los días, Alfonso? Sí, entreno. ¿Entrenas todos los días? Sí. Sí, y si no todos, casi todos, vamos, hay muy pocos que falte. ¿Has competido contra 100 profesionales? No, porque yo hago travesías y las hago solo, entonces compito contra mí mismo. Entonces llevo a veces una lancha al lado que me acompaña para... Porque no, en sitios algunas veces peligrosos, sobre todo en el Atlántico, en el norte. En Galicia, bueno, todo el norte, he nadado en lagos, en lagos de agua muy fría, me he atravesado rías, entonces hay veces que te exigen, además, el propio ayuntamiento donde estás nadando, que vayas con alguien, claro, que te acompañe, ¿no? Por lo que pueda pasar. ¿De noche has nadado también? ¿Has hecho travesías de no nocturnas? No, todavía no, pero lo quiero hacer, me gustaría probar, pero vamos, que tampoco tiene mucho aliciente. He salido muy temprano por la mañana porque las mareas estaban bajas, pero no, de noche la verdad es que no, y tampoco yo creo que haga mucha falta, ¿no? La expresión, ¿te sientes como pez en el agua? No, que está mejor definida contigo, ¿no? Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que viviendo la cantidad de meses que vivo yo al año en Marbella, pues lo tienes muy fácil, ¿sabes? Porque claro, si vives en yo la piscina no me gusta nada ni me meto, pero viviendo aquí, pues claro, teniéndolo pues, prácticamente pues en frente de tu casa, pues es un tema que lo tienes a huevo. ¿Cuáles son tus metas? Nadando. ¿Tienes un objetivo? Bueno, yo cuando tengo que hacer una travesía, miro un poco hasta ahí tengo que llegar, pero no miro mucho, ¿sabes? Es decir que ahí más o menos ahí tengo que llegar, pero lo importante es el camino, ¿no? Más que la meta, ¿sabes? Es decir, venga, a tirar para adelante. Entonces ya tiras para adelante y hasta donde llegues. ¿Que puedes llegar? Pues sí. ¿Que te quedas a la mitad porque por cualquier problema de un cambio meteorológico o de mareas o lo que sea? Bueno, lo intentas. ¿Cómo pero tiene que ser el día para que sea que tu día? Hoy es un día bueno, idóneo para nadar. No existen, porque... Yo tengo patrocinadores y entonces yo cierro con ellos, tengo un contrato con ellos. Y hombre, si hay nada temporal y tal, pues se puede posponer un día y tal, pero yo llego también a un acuerdo con los ayuntamientos de las ciudades a las que voy. Y entonces, pues si yo queda un día, pues ese día hay que nadar. Hay una anécdota que en Galicia el año pasado, para subir el río Ulla, entonces era el 1 de noviembre, entonces pues me vino un concejal y me dijo, oye, me ha dicho el alcalde Alfonso que sí, no te importa que como mañana es día 1, que es el día de los difuntos, que nades otro día. Digo, joder, no me fastidies, hombre, que no me voy a morir porque sea el día de los difuntos ni me va a pasar algo, ¿no? Pero hasta ese punto se lo toman muchas personas, ¿no? O sea, que es que hay mal tiempo. Sí, pero bueno, es una anécdota. Pero no, o sea, si hace malo, me tiro y lo hago igual. A Sebastián le pasaba bastante mal una vez. ¿Submarinismo has hecho también, Alfonso? No, bueno, hace muchos años. Bajaba con bombonas y tal, pero eso fue una cosa, pero eso no... A mí no me gusta el meterme con oxígeno, el agua y todo eso. Y luego tampoco se me iba a bucear, ¿no? Alfonso, ¿quién te enseñó a nadar? Nadie. ¿Tú solo? Nadie. Yo en los deportes generalmente he sido muy, muy autodidacta. Lo que pasa es que luego perfeccionas con amigos tuyos, nadadores, la técnica, pero no cuesta mucho. O sea, cuando tienes facilidad,
para los deportes, pues a mí al tenis, bueno, pues sí he tenido profesores, pero empecé a jugar solo. A esquiar empecé solo, me acuerdo. Nunca tuve un profesor de esquí al principio. Casi siempre para los deportes he sido muy autodidacta. ¿Normalmente de dónde partes? ¿Cuál es tu punto de partida y de llegada? ¿En los entrenamientos? Pues mira, suelo salir de aquí. ¿Sí? Y suelo irme pues al Don Pepe o quizá al Puerto de Marbella y vuelta. Esto para el entrenamiento, que son unos 2-3 kilómetros, más o menos. ¡Qué maravilla! ¿Qué le diría a la gente deportista, a la gente que le guste la natación? ¿Le darías algún consejo por experiencia ya tuya propia? Pues mira, yo he intentado meter a amigos míos, a gente y tal, y decir, oye, pero ya verás los beneficios del agua fría, cómo te vas a encontrar luego, lo que es el reto, la superación, pero no he conseguido que nadie se meta. Lo del agua fría es una cosa que espanta al 99,9% de la gente, ¿no? Y bueno, pues, pero seguir intentándolo, pero desde luego que, bueno, pues, la natación pues es un deporte que todos ya sabemos que es de los más sanos que hay, de los más completos que hay, porque estás como en un estado de gravedad, en gravedad, ¿no? Sin gravedad, perdona. Entonces estás moviendo los músculos y las articulaciones y luego de una forma muy natural, que no estás forzando como a lo mejor otros deportes. No quiero decir que es el mejor, pero bueno, es el que más estoy haciendo ahora. Y los doctores con personas con problemas de cervicales, lo único que le recomienda es que naden, que es lo mejor para los problemas cervicales que hay tantos ahora. Absolutamente. Con la informática, Alfonso. O sea, totalmente. Que es un deporte divino, que además te da color, te broncea. No sé si nos vas a hacer una pequeña demostración hoy. A mí me gustaría, sí, ¿no? Sí. ¿Te apetece? Sí. Venga, pues. Realmente se levanta un poquito el viento, pero vamos, esto no es nada. Un poquito, venga. Aquí tenemos una suerte. Por eso te digo, que es que aquí fíjate cómo está. Cómo está el mar y cómo está el día. En toda España están anunciando nieve, temporales, en el norte, en la mitad norte de la península. Y aquí, ya ves. Aquí divino, estamos en un paraíso, vamos, totalmente. Alfonso, pues enhorabuena por practicar deporte, por ser como eres, que eres fantástico y de verdad te animamos a que siga con tus trayectorias y bueno, ya nos avisarás cuando haya alguna que se pueda grabar. Para claro que sí. También nosotros. Por supuesto. Bueno, pues te dejamos que, bueno, que nos haga una demostración y a ver si nos fijamos con las técnicas que utiliza para emplearlas también, pero sobre todo el que le guste todo este tipo. Las técnicas valen, pero vamos, en el mar, como está movido y tal, no es como una piscina, ¿no? Entonces, las olas te llevan, entonces pues te vas descolocando, en fin, que las técnicas son importantes, incluso también en el mar, como base, pero luego ya hay veces que te descontrolan las olas, el tiempo, el viento, ¿sabes? Bueno, pues vamos a la acción. Muy bien. Gracias, Alfonso. Venga, gracias a vosotros. Hoy no demasiado, aunque la verdad es que no me di cuenta. Pero bueno, ha sido corto, ¿no?